Primero comunicarles que los empleados nuestros han dado todos negativos para coronavirus y la señora y el hijo y la familia del doctor Elkin también dio todo negativo. Todavía el doctor nos explica por qué a él le dio positivo, pero dejémoslo de lado. He visto que hay un poco de dudas entre urgencias, emergencias y yo lo que yo le agregaría consultas indispensables, que eso es lo que estamos atendiendo. Sí, haciendo un repaso de los casos que hemos atendido acá en cuarentena, hemos tenido partos, cirugías de peritonitis, hemos tenido hernias estranguladas de un nene, de un nenito, de un bebé, y hemos tenido varias cesáreas, tanto nuestra como del centro de salud que se hacen acá. Todo indispensable, llamo yo, porque por ahí el término urgencia o emergencia pasa para la accidentología. Hubo muchos casos de fiebre, muchos casos de dengue que requirieron internaciones. Y varios, creo que son por lo menos 5 o 6 que tuvieron que ir a terapia intensiva. Tuvimos casos de hipertensión cuando se va de lo normal, que también con posteriores derivaciones a terapia. Tenemos precordialgia, que es el dolor en el pecho, con posterior diagnóstico de infartos y también yendo a terapia. Y lo que hay mucho en esta zona es vómitos, diarrea, deshidrataciones por salmonela, por etcétera, que requieren internación sí o sí para recuperarse. Algunos, los que no se pueden, se envían y se atienden en domicilio, como el caso del dengue que se complica. A todo eso, por supuesto, se hacen electrocardiogramas en los casos de urgencia y hemos detectado un par de infartos. No se dan turnos, no hay consultas de médicos especialistas que vienen de afuera, se suspendió todo eso y en caso de, estamos con el doctor Snita atendiendo mañana y tarde las urgencias como de guardia permanente y los casos de accidentología o traumatología, nos comunicamos y enviamos para eso llamamos a la radióloga, que es lo mismo que hace el centro de salud. Y enviamos por WhatsApp las fotos para más o menos guiarnos y que nos den el consejo respectivo en el caso de la traumatología. Hubo varios pacientes que tuvimos que derivar a terapia y los otros casos, repasando, son heridas y los que hacemos cirugía tenemos que cuidar al posoperado. El posoperado por lo menos lleva una semana, 10 días, en que hay que controlar la evolución, la herida, los drenajes, las curaciones, etcétera, porque una herida que no se controla o que se deja estar después de la semana ya es inmanejable o muy difícil de controlar. A todo esto nos manejamos también con otras urgencias como espinas de pescado clavadas en la garganta, como quemaduras y algún otro accidente que hubo acá en las empresas. Así que yo quería aclarar, porque me parece que no quedó del todo claro, valga la redundancia, con lo que es urgencia y emergencia. Yo agregaría por ahí atenciones indispensables que vendría a ser como las urgencias, porque no pueden pasar. Inclusive hemos tenido casos de 2 cirugías que tendrían que haber venido el día anterior, que hemos tenido que operar como peritonitis en lugar de operarlas como un caso habitual, digamos. Las cesáreas no pueden esperar, el parto menos. Así que eso es lo que quería aclarar, que todo ese tipo de, por ahí está enfocado todo en el coronavirus, cuando hemos tenido 3 o 4 casos en Brinkmann, una población de 10.000 habitantes, en donde, como en el país de 40 millones, donde el 90% o 99% tiene otra enfermedad. Cuento una anécdota que pasó un domingo, 2 domingos atrás, que vino un paciente de PAMI a buscar una papelería. Entonces se le dijo, la de guardia dijo de buena forma que no era urgencia. Fue un domingo. El lunes a las 8 de la mañana recibimos el llamado de PAMI porque no le habíamos hecho la papelería en cuarentena. Me llamó el doctor Vidal, que es el encargado, y entonces, por supuesto, se la confeccionó en una papelería no de urgencia.
Así que por ahí los médicos estamos un poco con el fantasma de la mala praxis. Como dicen en la televisión, las obras sociales tienen sus contratos y por ahí nadie quiere decir que está menos enfermo que otro. Pero las consultas son todas filtradas, son de emergencia o urgencia o indispensables y son filtradas en secretaría o en enfermería y es eso lo que más o menos se está atendiendo. Estamos haciendo muchísimas comunicaciones telefónicas, muchísimas. Los dos médicos de acá, inclusive los otros, tenemos de 10, 12, 15 comunicaciones, llamados al celular, telefónicas. Entonces uno va hasta pidiéndole análisis con tiempo para saber si es dengue o para saber si la diabetes se descompensó, etcétera, etcétera. Y por ahí hemos implementado, yo he hecho varios casos que los conozco a la gente, de hacer visitas domiciliarias. Entonces voy al domicilio de la gente que no se puede mover o que alto riesgo moverlas. Y los otros casos que vienen son los traídos por ambulancia, que el SEM o la ambulancia que sea, o alguien que se atendió en el centro de salud y corresponde acá o por ahí se derivan acá.